forofo del Atleti, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿de qué vas vestido? Del Atlético. Ah, del Atlético. ¿Y llevas la camisa pintada? ¿Quién te la ha pintado? Falcao. ¿Quién? Bueno, pintado no, es una firma. Ah, es una firma y pone, para Jorge, con mucho cariño, de tu amigo... Falcao. Falcao, ¿ese quién? ¿Es un jugador del Atlético? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y qué haces aquí en esta romería? ¿A qué has venido aquí? Pues a poner dinero ahí en la cesta de la Virgen. ¿A poner dinero? Sí. ¿Y cuánto has puesto? 20 céntimos. Bueno, pues algo es algo, ¿verdad? ¿Es usted peregrino de aquí, de Santa Lucía? Sí, cómo no. Sí. Y además de peregrino, el párroco. Ah, ¿es usted el párroco de esta iglesia? El párroco de esta iglesia. Ah, pues no, es que lo vemos así con esta... ¿Usted es de sotana y eso no? No, no lo he usado nunca. No lo he usado nunca. No lo he usado nunca. ¿Cómo va la trascendencia de la romería? ¿Va más? ¿Hay más adeptos? Bueno, vamos a ver, solemos utilizar otra palabra, el bascadecto, devoto. Ah, bueno, claro, devoto. Es que bueno, no estamos en el mismo... No. Mira, estamos ahora en un proceso de volver a recuperar. Sí. Porque llevamos conflictos con los propietarios que rodean... Con los colindantes. Que han intentado pues que se deje de celebrar. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues estamos volviendo, como ya ves, por todo el ambiente que hay. Sí. Que se está volviendo otra vez a reencontrar la gente otra vez con el espacio y el lugar, ¿no? Uh-huh. Pero date cuenta que esto es una romería o un hecho que, según la última documentación que hemos encontrado, ya hemos encontrado referencias de 1522. ¿De 1522? 1522. Ya asistía a la ermita. La ermita. No solamente asistía a la ermita, sino que, y debe ser posterior, porque ya en 1522 se habla que este camino es el camino de Santa Lucía. Este camino que tanta discordia está dando. Está dando, pues es el camino de Santa Lucía, 1522. Y ya se reconoce que esto que fue antes de los propietarios mogollones, que lo han tenido muchísimos años en su poder, venía de los Alcoces, que de donde viene Alcor de Santa Lucía. Con lo cual estamos remontándonos siglo XVI como mínimo. ¿Y por qué hay ahora mismo esta controversia de que si el camino es público, de que si es privado? La controversia fundamentalmente está en un hecho muy evidente. Mientras que la familia de los mogollones ha sido la dueña de todo este valle que se ve íntegro, para ellos era un placer y un gozo que la gente viniese aquí y viniese a Santa Lucía. De hecho, hasta deben haber colaborado con la reconstrucción de la ermita en algún momento, que sus escudos nobiliarios están en la fachada de la ermita, ¿no? Y entonces, cuando esta familia ha vendido la finca, pues claro, aquí nada estaba vallado, nadie sabía que era de la ermita, que no era de la ermita. Entonces, los nuevos propietarios, pues se han pensado que todo el monte es suyo. Y entonces han dicho, no, nosotros cerramos abajo, hemos comprado la finca entera, con ermita y todo lo que hay. Y entonces, claro, es cuando nosotros ya hemos planteado, ¿dónde vais? Si esto no... De uso público, es de la comunidad cristiana hoy, de Aldea Moré, y se viene utilizando, y esto no es manos privadas, esto es particular. Entonces fue cuando, al menos, como no se había hecho nada, porque las ermitas no se registran en... propiedad. No hacía falta, porque todo el mundo respetaba los espacios. Entonces, en principio, lo que se hizo fue una acción rápida de al menos lo que se sabe incontestablemente, que toda ermita o toda iglesia tiene un patín, que son 1500 y pico de metros cuadrados, que le pertenece. Entonces, eso automáticamente se fue a registro y se registraron esos 1500. Lo cual no quiere decir que sea el único espacio que tiene la ermita, que no sabemos qué espacio es el que tiene la ermita. Porque no está delimitado. Claro. Con lo cual, pues bueno, pues ahí está un poco la polémica. En principio empezaron diciendo, no, la ermita es mía, ahí no podéis entrar, hasta que ya, bueno, no, yo no quiero la ermita para nada, os dejo que entréis en la ermita, y ahora discuto el terreno, y ahora discuto, y entonces dijimos, pues bueno, pues mira, primero, camino, vamos a buscar documentos, vamos a buscar papeles, y entonces empezaron a aparecer todos estos documentos, con lo cual se llevaron al ayuntamiento, y el ayuntamiento dijo, no, eso es un camino público, histórico, y con lo cual, que aunque no esté en el inventario de caminos de Extremadura, pues habrá que incorporarlo, y ya está, y entonces de ahí se terminó con la polémica del camino. Entonces vamos por etapas. Poquito a poco. Poquito a poco. Aún así, todo este año no ha dejado el propietario de la finca colindante que se pongan chiringuitos de venta, sí, etcétera, ¿no? Vamos a ver, nosotros, claro, no nos atrevemos a regentar
lo que no se sabe de quién es la propiedad. Entonces nosotros en esta parte que es nuestra, pues permitimos un chiringuito al menos para que la gente pueda refrescarse y pueda. Pero tradicionalmente aquí, a la espalda nuestra, en este campo que hay aquí, yo desde que vine a la parroquia, de siempre, no sabemos por qué, en este espacio siempre se ponían los chiringuitos. No se ponían ni más allá ni más acá. Todos los negocios públicos de gente que venía y montaba su para vender, siempre era en esta zona. Yo digo que históricamente habrá que ver por qué en esta zona sí, y ahí donde están los coches no, y en la otra parte de la ermita tampoco, solo exclusivamente en esta parcela. Entonces, El problema de este propietario es porque todos los fines de semana se llena esto de público, hay vienen coches continuamente todos los fines de semana, ¿o es solamente una vez al año? No, tradicionalmente la gente de Aldea Morey, de Cáceres, sí que ha venido aquí, pero a lo que es el espacio de la ermita, ha venido pues a comer el fin de semana, sobre todo primavera, otoño, porque es un espacio muy agradable, ¿no? Muy bonito, ¿no? Y entonces, eso era, y él lo que quería es que aquí no viniera nadie. Si no viene nadie, se pierde. Claro. Y lo que se pierde ya, pues para mí, ¿no? Acaba destruyéndose. Entonces, al cerrar el camino y tener las vacas por aquí sueltas, pues lógicamente, primero se perdió la tradición de que la gente viniera andando. Gracias a Dios, ya desde que se decretó camino público, ya la gente, hay gente que viene a diario. ¿A diario andando? A diario. Desde Aldea Morey, los hay que vienen al amanecer, sí. Los hay que vienen al atardecer, los hay que vienen a media mañana, media tarde. Hay gente que viene todos los días. De aquí, de Aldea Morey, aquí hay como unos 3 kilómetros y medio, 4 kilómetros como mucho. ¿La parroquia está abierta todos los días? La ermita no. No, porque necesitaríamos que alguien estuviese aquí de manera permanente y eso no es. Pero sí, nosotros tenemos la llave y no tenemos inconveniente de a una persona que se identifique que viene a la ermita y quiere entrar a rezar a la imagen, nosotros le dejamos la llave para que entre y luego nos devuelve la llave, y nunca hemos tenido ningún problema, ningún conflicto. No es todos los días este trasiego de gente, que pueda haber un par de coches, 3 coches. Bueno, pues que esperemos que se solucionen todos estos problemas, que vaya mejor, que esta fiesta no decaiga y que vaya más. Muy amable. Si llevamos 142 años demostrado por documentos que en la primavera se celebraba la romería, yo creo que habrá no que se debe ya perder. Otros 140 por lo menos. Por lo menos, muy amable, caballero. A vosotros, encantado. Gracias. Estamos aquí de romería. Aquí estamos de romería, sí. Pasando el día aquí en Santa Lucía. Aquí se está de maravilla. Aquí de maravilla. Sí. Esto tenía que ser más a menudo, más a menudo esta romería. Lo que nos dice el párroco, que viene poca gente ahí, hay poca afluencia ahora. ¿No? No, poca afluencia no, tú fíjate qué ambiente hay, un ambientazo terrible. Sí, pero que antiguamente venía más pueblo. Yo antiguamente no te puedo conocer. Yo conozco la romería esta desde hace 5 años. 5 años. Y vamos, de 5 años no he faltado y la verdad que una cosa impresionante. Desde entonces no se la pierde. No me la pierdo. Han traído los tapers, Hemos traído la comida para quedarnos aquí, luego el postre, el sobrepostre, todo. Y la manta para echarle. La manta para echar una cabezadita. Ahí está, pues muy amable, caballero. Bueno, mucho gusto.